Canon estar en primer lugar en Mónaco. Así claro, es. Aquí en las calles de México se curte uno para manejar en las calles ciudad de bache, Mónaco. Ciudad bache. Bueno, Checo, precisamente fue tendencia el día de ayer en redes sociales por muchas cosas. Obviamente por el gusto que tenemos los mexicanos, el orgullo de que Checo ya se haya subido a ese podio en esa carrera, en ese gran premio. Y también, pues, lo que generó polémica en redes sociales, un video por ahí que subieron donde estaba festejando con el expresidente Felipe Calderón. Pero bueno, primero el tweet de Checo, te invito a leer. Así es, ahí está el tapatío, el mexicano, un sueño hecho realidad, tantos años soñando con esta victoria y hoy llegó. A celebrar México, los llevo a todos en el corazón, excelente trabajo a Red Bull Racing. Impresionante la manera en que Checo dominó, a pesar de las condiciones climáticas, pues el circuito callejero de Mónaco. Y ahora mira, es que no, de veras, el community manager del gobierno, qué onda. Pues suben una foto felicitando a Checo y pues no era Checo, era Max Verstappen. Así se equivocaron es. Y entonces pone esta chava. Tenían un trabajo, gobierno MX. Uno, poner la foto correcta en su intento de felicitación. Pusieron la del piloto holandés Max Verstappen, no la de Checo. Sí, sí, community manager equivocado. Y luego ya subieron el correcto. Felicitaciones a nuestro compatriota Checo Pérez por ganar el Mónaco Gran Premio de la Fórmula 1. Es el quinto piloto latinoamericano en alcanzar la victoria. Y el primero, señores, el primer mexicano en subirse en primer lugar en Mónaco. Hay que dimensionar el hecho de ganar en Mónaco, parece que no es cosa sencilla, sin duda, no. Y es el gran premio, creo que más importante y que todo mundo quiere ganar. Es la pista más difícil porque aparte es en calle, ni siquiera es una pista como tal. Y este fue el video justamente donde se ve al expresidente Felipe Calderón, que es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la FIA, justamente, es. Por eso estaba ahí en el Gran Premio de Mónaco, invitado por la Fórmula 1, pues se fue a festejar con su compatriota. Se refrescó con Checo Pérez. Así es. Bueno, felicidades, Checo, te amamos. Ya, sí, acabé. Una buena carrera. Ay, lo máximo. ¿Eres feliz? Uy, muchísimo, veme. La verdad es que sí fue muy emocionante, ¿no? Sí. Eso que Sainz le iba ahí soplando... ¿Qué? Eso estaba la nuca. También. La nuca. ¡No! ¡Ah, no! El alerón trasero. El alerón por eso, trasero. Por eso así me dice cayendo, que no. Oigan, a ver, ahorita, mañana platicamos del Checo.